Hola amigas y amigos de Meraki Gurumi, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que entras, te invito a que te suscribas y actives la campanita para estar al tanto de todos mis videos tutoriales. En esta ocasión voy a hacer el video tutorial de Deadpool. Recuerda que para hacer estos tutoriales tienes que tener conocimientos básicos de tejido a crochet. También te quiero mostrar que aquí en mi canal vas a encontrar a este Deadpool para autos. Es un Deadpool colgante. Este Deadpool lo vamos a hacer con hilo semigrueso. Voy a hacer la lista de materiales, pero también aquí en la descripción te lo voy a dejar. Lo mismo que los puntos que necesitas para realizarlo. También lo puedes hacer, si lo quieres un poquito más chico, con hilo fino de algodón. Siempre mis amigurumis los realizo con algodón. Así que vamos a decir las listas de materiales. Vamos a necesitar hilo semigrueso color rojo, negro, marrón claro, o este es un camel que a mí me gustó como quedaba. Vamos a necesitar también paño lenci blanco, paño lenci negro, estos palitos de brochet para hacer las espaditas, tijera, aguja de coser, y aquí tengo la aguja de tejer. Yo utilizo la doble cero, pero tú utiliza la que habitualmente usas para el hilo semigrueso. También vamos a necesitar pegamento, y vellón. Tenemos el vellón y nada más. Vas a necesitar también lápiz y papel para ir anotando si quieres el patrón. Así que vamos a comenzar a hacer este pequeño Deadpool sentado. Vamos a comenzar por la cabeza. Hacemos en un anillo mágico la primera vuelta. Vamos a trabajar en vuelta. Comenzando con rojo, 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. Y cerramos la vuelta. Cada vez que cerramos una vuelta, lo cerramos con un punto deslizado y hacemos una cadena para subir. La segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, que van a quedar en total 12 puntos. La tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, repetimos 6 veces, nos van a quedar en total 18 puntos. La cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Repetimos 6 veces, nos van a quedar en total 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer
3 puntos bajos, un aumento, repetimos 6 veces, nos van a quedar en total 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, repetimos 6 veces, nos van a quedar en total 36 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, repetimos 6 veces, nos van a quedar en total 42 puntos. En la vuelta número 8 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, repetimos 6 veces, nos van a quedar en total 48 puntos. De la vuelta 9 a la vuelta número 16 vamos a hacer 48 puntos bajos en cada vuelta. Terminamos la vuelta número 16, les tiene que quedar de esta manera. Vamos a continuar con la vuelta número 17 y hacemos 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, repetimos 6 veces. Nos tienen que quedar 42 puntos. En la vuelta número 18 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución, repetimos 6 veces. Nos van a quedar 36 puntos. En la vuelta 19 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, repetimos 6 veces. Nos tienen que quedar en total 30 puntos. En la vuelta número 20 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, repetimos 6 veces. En la vuelta número 21 vamos a hacer un punto bajo, una disminución, un punto bajo, repetimos 6 veces. Nos van a quedar 18 puntos. En la vuelta número 22 vamos a hacer un
punto bajo, una disminución por la hebra de atrás. Terminamos la vuelta, cerramos. Y cortamos el hilo. Así nos va a quedar terminada la cabeza. Tenemos que rellenar. Terminamos la cabeza y vamos a pasar al cuerpo. Vamos a comenzar con el cuerpo, para lo cual yo recomiendo tener una hebilla de rojo y dos de negro para poder trabajar en el cuerpo. Si tenemos uno solo, separamos un ovillito más chiquito para poder trabajar. Vamos a comenzar. Vamos a hacer la primera vuelta, comenzamos con rojo y hacemos 6 puntos bajos en un anillo mágico. Cerramos bien el anillo. Y cerramos la vuelta. Cada vuelta que cerramos, cerramos con un punto deslizado y subimos una cadena para tejer la vuelta siguiente. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, nos van a quedar en total 12 puntos. La tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento repetir, hacer 6 veces, nos van a quedar en total 18 puntos. La cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, repetimos 6 veces, nos van a quedar en total 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento 3 veces. De la vuelta 6 a la vuelta 7 vamos a hacer 27 puntos bajos. En la vuelta número 8 vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución 3 veces, nos van a quedar en total 24 puntos. Ahora, en la vuelta número 9 vamos a hacer lo siguiente. Aquí a prestar atención. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución con rojo. Cuando cerramos la disminución vamos a cambiar al color negro. Miren cómo cambia. Aquí con el color negro hacemos una cadena
y cerramos. Vamos a continuar con el color negro haciendo dos puntos bajos, una disminución. Cuando cerramos el color negro, vamos a cambiar el color rojo. ¿Ven cómo hago el cambio? Y hacemos dos puntos bajos, una disminución. Volvemos a repetir, dos puntos bajos, una disminución. Cuando terminamos esta disminución, vamos a cambiar al color negro, pero utilizando el otro bollito. No llevamos el hilo negro por detrás, sino que comenzamos con uno nuevo. Aquí está, se me perdió la punta. Entonces hacemos aquí un nudo, pasamos y ahí nos queda cerrado. Ahora hacemos dos puntos bajos, una disminución con negro. Y cambiamos, cuando cerramos la disminución, al color rojo. Si se les complica mucho, fíjense aquí, les va a ir apareciendo el tutorial. Entonces, miren cómo les tiene que quedar el color rojo, está acá, y en la partecita es negra. Cada partecita negra tiene su hilo. No utilizamos la técnica tapestry, sino que cada partecita va a tener su hilo separado. Como dije, al terminar esta vuelta nos van a quedar 18 puntos. Ahora, de la vuelta 10 a la vuelta 11, vamos a hacer 3 puntos bajos en rojo, 3 puntos bajos en negro, 6 puntos bajos en rojo, 3 puntos bajos en negro y 3 puntos bajos en rojo. Voy a mostrar cómo hago el cambio de color al terminar los 3 puntos rojos. Cerramos con el color que sigue, es el negro. Y ahora continuamos con el negro. Al cerrar el negro, cambiamos al rojo. Lo cerramos con el rojo, ¿ven? Y así no se nota. Queda prolijito. Terminamos la vuelta número 11. Cerramos y dejamos hilo para coser a la cabeza. Hilo rojo. Ahora, este hilo negro, vamos a ir por la parte de adentro y vamos a hacer un nudo. Dejamos un poquito de hilo, cortamos y vamos a empujarlo para el lado de adentro. Hacemos lo mismo del otro lado. Hacemos un nudo por detrás, doble nudo si quieren, cortamos y llevamos hacia adentro. Así nos va a quedar terminado el cuerpito.
Nos faltaría colocarle el vellón. Vamos a pasar a las piernas. Las piernas las vamos a comenzar con negro. La primera vuelta en un anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. La segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. La tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, repetimos 6 veces. Nos van a quedar en total 18 puntos. La cuarta vuelta vamos a hacer 18 puntos bajos. Cuando cerramos, vamos a cambiar al color rojo. Y hacemos 5 puntos bajos. Esta sería la vuelta número 5. Cuatro disminuciones. Y 5 puntos bajos. Recuerden que no cortamos el hilo negro porque después lo vamos a usar. En la vuelta número 6 vamos a hacer 5 puntos bajos. Dos disminuciones. Cinco puntos bajos. La vuelta número 7 vamos a hacer 12 puntos bajos. Al cerrar la vuelta, cerramos con doble nudo, cortamos y llevamos hacia adentro el tejido. Ahora, en la vuelta número 8, vamos a continuar con negro, haciendo un punto deslizado y hacemos 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta y dejamos hilo para coser al cuerpo. De estas patitas vamos a hacer 2, después las vamos a rellenar. Vamos a pasar a hacer los brazos. Comenzamos la primera vuelta con rojo. Hacemos
6 puntos bajos en el anillo mágico. Cerramos el anillo, cerramos la vuelta y hacemos una cadena para subir. De la vuelta 2 a la vuelta 3 vamos a hacer 6 puntos bajos. Cuando cerramos el bracito, en la vuelta número 3 vamos a cambiar el color negro sin cortar el color rojo. Hacemos un punto, cerramos la vuelta y en la vuelta número 4 vamos a hacer 6 puntos bajos. Cuando cerramos la vuelta número 4 vamos a cambiar a color rojo sin cortar el hilo negro y la vuelta 5 y 6 vamos a hacer con color rojo 6 puntos bajos. Cuando terminamos la vuelta número 6, cerramos y cortamos el hilo rojo. Ahora vamos a unir con un punto deslizado el primer punto de la vuelta anterior para hacer la vuelta número 7. Aquí vamos a doblar el bracito por la mitad y unimos con 3 puntos bajos. Antes de hacer, vamos a llevar el hilo rojo que nos quedó hacia el centro. Y ahora sí, unimos con 3 puntos bajos. Cerramos. Dejamos hilo para coser al cuerpo. De estos bracitos también vamos a hacer 2. Vamos a hacer la parte de arriba de la cabeza, este detalle que tiene aquí atrás. Vamos a comenzar un rojo en un anillo mágico. Hacemos 6 puntos bajos. Esta es la primera vuelta. La segunda vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos. La tercera vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento. La cuarta vuelta vamos a hacer un aumento, 6 puntos bajos. La quinta vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento. La sexta vuelta vamos a hacer un aumento, 8 puntos bajos. A partir de ahora vamos a trabajar en hileras. Y hacemos la primera hilera, vamos a hacer 5 puntos bajos. Hacemos una cadena para subir, giramos el tejido y hacemos una disminución, un punto bajo,
una disminución. Hacemos una cadena para subir y giramos el tejido. La tercera hilera. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución. Hacemos una cadena para subir, giramos el tejido, hacemos una disminución. Una cadena y un punto bajo. Terminamos y dejamos hilo para coser a la cabeza. Nos tiene que quedar de esta manera. Esta partecita acá va apenitas rellena. Vamos a pasar al cinturón. Vamos a comenzar con el cinturón. Vamos a hacer 30 cadenas con este color beige. A partir de la segunda cadena, desde la aguja, vamos a hacer 29 puntos bajos. La parte del cinturón le vamos a poner parte 1 aquí en las descripciones, que van a aparecer en la pantalla. Cuando terminamos, vamos a dejar hilo para después coser al cuerpo. Ahora vamos a pasar a la parte 2. Para la parte 2 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar desde donde terminamos el último punto bajo. Vamos a contar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el siguiente vamos a unir con un punto deslizado y hacemos 3 puntos bajos. Esta es la primera hilera, esto lo vamos a trabajar en hilera y son las bolsitas que tiene aquí al costado Deadpool. Hacemos 3 puntos bajos, hacemos una cadena y giramos el tejido. Vamos a hacer la segunda hilera, así vamos a repetir hasta completar 5 hileras de 3 puntos bajos. Cuando terminamos las 5 hileras, cerramos y dejamos hilo para después coser. Ahora vamos a continuar con la otra bolsita del otro lado. Para eso, donde terminamos la bolsita, ahora vamos a contar 12 puntos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el siguiente vamos a hacer, sí, vamos a hacer un punto deslizado para unir el color y hacemos en el mismo punto que hicimos el punto deslizado, el primer punto bajo, hacemos el segundo y el tercero, más una cadena para subir. Esta es la primera hilera. Repetimos hasta hacer 5 hileras. Terminamos las 5 hileras y dejamos hilo para coser. Ahora muestro. Aquí nos quedó este hilo, vamos a pasar por una aguja,
Entonces, ¿qué hacemos? Doblamos hacia adentro, lo llevamos para ahí y vamos a coser bien por este bordecito para formar la bolsita. Después que cosemos, hacemos un nudo y llevamos por el tejido el resto del hilo y cortamos. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y recuerden que es por la parte de abajo, no hay que ir hasta arriba. Esto no, sino aquí abajo nada más. Este hilito donde hicimos el punto deslizado para unir el hilo, lo vamos a pasar hacia el centro y ahora cosemos. Muy bien, pasamos el hilo y cortamos el excedente. Así nos va a quedar terminado este cinturón. Bueno, vamos a pasar a armar a nuestro Death Pool. Aquí yo ya tengo relleno el cuerpo y la cabeza. Vamos a unir el cuerpo. Aquí la recomendación siempre que doy es que las partes de las uniones nos queden para atrás. El cuerpo lo vamos a unir por la vuelta número 21, que dejamos la hebra hacia adelante. Esto nos va a servir de guía para coser todo alrededor. ¿Ven este? Entonces vamos pasando por esta hebra y después por el cuerpo. Vamos a aquí agregar un poquito más de vello en la cabeza. Bueno, terminamos de coser, cerramos y escondemos el hilo en el mismo tejido. El sobrante siempre lo cortamos. Ahora, como ya sabemos que las partes negras van hacia los costados, vamos a colocar las piernitas. Las piernitas van después de la vuelta 3. Vamos a colocar terminamos de coser y escondemos el hilo sobrante. Vamos a coser la otra piernita. Cosemos la otra piernita, ahora vamos a coser los brazos aquí en la mitad del cuerpo y van unidos en la parte negra. Terminamos de coser, hacemos un nudo y aquí también escondemos dentro del tejido y cortamos el excedente. Hacemos lo mismo con el otro bracito. Ya colocamos el otro bracito, ahora vamos a poner el cinturón. Lo colocamos por debajo de las líneas negras. Vamos a unir esta parte primero. Después que hacemos el nudo, siempre vamos a esconder.
el hilito sobrante de la cadena inicial para hacer el cinturón. Esto aquí yo lo voy a llevar hacia adentro del tejido. Nunca debemos cortar muy cerca del nudito inicial porque se nos puede desarmar. Entonces lo que vamos a hacer, también lo podemos pegar por detrás si quieren, pero yo lo que hago es llevarlo hacia adentro del tejido. Y aquí, sí, bueno, para asegurarnos podemos poner una gotita de pegamento. Ahora, antes de pasar a todo lo del pañuelo en sí, vamos a coser esta partecita de la cabeza. Aquí ya está rellena esta parte. La vamos a centrar. Y esta parte finita la vamos a poner donde está la primera vuelta de la cabeza. Y ahí vamos a empezar a coser. Aquí en la espalda, si vemos si nos fue para un costado o para el otro, lo vamos a centrar. Esto que hacemos cuando llevamos el nudo hacia adentro es que si hacemos algún nudo para cerrar, al tirarlo para adentro va a quedar del lado de adentro del tejido. Muy bien. Bueno, aquí ya tenemos los ojos hechos. Fíjense que son casi como dos lágrimas, una en negro y otra en blanco. Van más o menos a la altura de los brazos. Vamos a hacer las espadas que lleva Deadpool en la espalda. Aquí ya tengo una. Voy a mostrar. Este es un pedacito de palito brochet. Ponemos un poquito de pegamento en la punta. Lo pongo así. Y aquí doblo para tapar la punta. Y luego empiezo a enroscar. Vamos enroscando. Cuando vamos a llegar a la punta, otra vez colocamos pegamento. Y cortamos. Aquí vamos a dejar secar. Vamos a poner ahí un poquito. Para hacer la correa que lleva las espadas, vamos a hacer una cadena de 20 puntos. Vamos a dejar hilo al comienzo de la cadena y luego sí, comenzamos. Vamos a medir, vamos a hacer 4 puntos más, cerramos y dejamos hilo. Ahora vamos a pasar esta correa, la vamos a atar por atrás, ahí.
vamos a dejar ahí. Ahora vamos a ir a las espaditas. Estas partes de aquí, si no se nos tapó con el hilo, lo vamos a pintar con un fibrón indeleble. Lo mismo que si nos quedó manchado por el pegamento, pasamos un fibrón indeleble. Vamos a dejar secar. Vamos al costado para que se seque. Vamos a revisar esta, lo mismo, donde no tapó el hilo, vamos a pintar. Ahora vamos a pegar. Vamos a sostener un rato. Cuando vemos que ya se pegó, vamos a atar aquí. Lo vamos a pasar al revés también al hilo. Cortamos y a estos hilitos vamos a poner una gotita de pegamento y empujamos hacia adentro. Vamos a sacar todo, las pelusas, los hilitos que no hayan quedado. Y así nos queda terminado nuestro Deadpool para sentar. Recuerda suscribirte y activar la campanita si aún no te has suscrito. Si te gustó este tutorial, darle like. Y nos vemos en los próximos tutoriales.